El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, avaló la regularización de maestros en Oaxaca. En lo que va del año, más de 4.000 denuncias en contra de autoridades estatales y municipales ha recibido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial de Oaxaca. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, lamentó los hechos de violencia que derivaron en la quema del Juzgado de Garantías de Matías Romero. Diversos órganos electorales de Oaxaca integrarán una mesa de trabajo para elaborar los nuevos marcos normativos que regirán los procesos electorales de la entidad a partir de 2018. El IEBO presenta un déficit económico de 80 millones de pesos, afirmó Víctor Hernández Cruz, secretario general del SUD IEBO.